Bueno, pues sí, hombre, en ese sentido se podría hacer una pregunta que tengo bastante interés. ¿No? ¿Cuál es? A ver, Pedro Insua ha dedicado, yo creo que en unas conferencias en la Universidad de Madrid, hubo una respuesta que hacía al tema del ego trascendental. Y la obra de Gustavo Bueno, pues según muchos, la última, bueno, la penúltima, ¿no? La penúltima, la idea del deporte. Yo creo que es la última es esta, ¿eh? Esta, sí, el ego trascendental. Sí. Bueno, como había tenido en el Basilisco. Bueno, sí. Claro, ya casi luego es casi una copia de este. Sí me gustaría que nos explicases aquí, ante esta audiencia tan surtida y tan de calidad, ¿no? El tema del ego trascendental. Sí. Es decir, yo estuve con Gustavo Bueno, si me dejas decirte esto, una vez que pase el camión de la basura. Yo me iba con la cámara, me pareció increíble, ¿no? La forma que tenía de preparar la obra, ¿no? Iba exponiendo, empezó exponiendo poco a poco, pues desde la lingüística, consideraba también el psicoanálisis, el conductismo, le daba mucha importancia a la lingüística, ¿no? A la hora del ego trascendental. Sí. Y al final, bueno, yo me llevé unas grabaciones que ahora están en internet, pero sí me gustaría que quedara así, para un profano, un analfabeto en este sentido, que nos explicaras un poco qué es el ego trascendental y por qué crees tú que tiene tanta importancia en el materialismo filosófico y en la obra de Gustavo Bueno. El ego trascendental es la última obra de Bueno, efectivamente, y es una obra que se publicó, bueno, había aparecido efectivamente una versión previa en la revista El Basilisco 5 o 6 años antes, un artículo largo que después fue reelaborado por Bueno, como sabes, en este texto, añadiendo cosas y también corrigiendo erratas y cosas de ese tipo, ¿no? Y que apareció, se fue publicado muy pocos meses antes de morir. Bueno, en agosto, esto aparecería en abril quizás. Y es algo así, yo creo que Javier Delgado Palomar lo ha dicho y lo ha repetido Pedro Insua en un artículo en Catoblepa, es algo así como un tercer ensayo materialista. Es una prolongación necesaria de la ontología materialista de Gustavo Bueno en los ensayos materialistas. Ahora bien, ¿por qué es necesario? En principio ese libro está sacado justamente contra las posiciones de alguien como Ricardo Sánchez Ortiz Urbina, como sabes muy bien, que decía que la idea de ego, de las tres ideas cardinales del materialismo, de la ontología materialista, ego, mundo, MI, MSBI, y MT, materia trascendental o materia ontológica general, la idea de ego es una especie de pegote, un residuo idealista, dice Ortiz Urbina prácticamente. Bueno, sale al paso de esta interpretación, creo yo que torcida, con toda razón, y sale al paso demostrando que en absoluto es así, que el ego trascendental es una idea absolutamente capital, fundamental, porque sirve, es la idea que sirve de dizque o de gozne entre el mundo y M. ¿Y esto por qué es así? Esto es así porque sencillamente el material, la filosofía, tal y como la entendemos nosotros, porque la filosofía, claro, la filosofía es una idea misma filosófica, aquí está la dificultad, que así como no es materia del matemático, y Carlos Madrid podría aclararlo mejor, saber lo que sean las matemáticas, en absoluto tiene por qué serlo, no es materia del biólogo saber lo que sea la biología, no es materia del ingeniero de minas saber lo que es la ingeniería de minas, no es materia del orfebre saber lo que es la orfebrería, si es materia propia del filósofo, la materia del orfebre no es esta, eso es operar, ¿verdad? La materia propia del matemático no es saber lo que es las matemáticas, ni tampoco la del químico es saber lo que sea la química, es operar en sus campos respectivos. Ahora bien, la materia, pero sin embargo sí es materia propia de la filosofía saber lo que es la filosofía. La idea de filosofía es una idea filosófica y la pregunta que sea filosofía es una pregunta filosófica. Esto es una dificultad fundamental. Entonces, a diferencia de otras disciplinas que tienen un campo propio, Y como tal campo, para que haya un campo, el campo tiene que estar delimitado frente a otros campos, si no la idea de campo deja de tener sentido. Un campo tiene que tener un interior y una convexidad y una concavidad, vamos. Tiene que tener una franja. La idea del campo, la idea de campo implica la idea de límite y la idea de verja, si se quiere decir así, porque si no viene el aldeano y te quita las peras, ¿no? Entonces, para que te la quite tiene que saltar, como San Agustín, tiene que saltar la verja. Entonces, los campos científicos y técnicos están delimitados frente a otros campos. De manera que no es lo mismo, ¿verdad?, ser ingeniero de minas que ser cura, por ejemplo. Son cosas distintas, heteróclitas completamente. Ahora bien, son campos tecnológicos que tienen conceptos propios tecnológicos, qué sé yo, una columna dórica, eso es un concepto tecnológico de la historia del arte o de la arquitectura o de lo que fuese, pero sin embargo una forma consagrada, eso es un concepto tecnológico propio de un cura o lo que fuese. Ahora, ¿cuál es el campo de la filosofía? Es un campo muy particular, es el universo. ¿Pero por qué es el campo tan particular? Porque es un campo que no es un campo, porque no tiene una fuera, no tiene una convexidad, está agotado en tus propios límites, como dice Borges en el Aleph,
cuando hay un momento muy bonito en el relato este de Borges, en Aleph, cuando uno de los personajes de Aleph, que es el propio Borges, cuando baja al sótano de la calle del ático de Juan de Garay, ve todo el Aleph, entre otros a Beatriz Viterbo, dice, lloré porque he contemplado lo que nadie había contemplado jamás, el innombrable, inconcebible universo, el mundo. ¿Por qué? Porque del mundo nadie se puede salir, salvo en las representaciones de como el grabado de Flammarion, que sale un individuo saliendo del mundo. Pero si sales del mundo, ¿dónde vas? No puedes ver el mundo desde fuera, ¿verdad? Entonces el mundo no es un campo, no es una totalidad. Es una totalidad muy rara porque es una totalidad que no es una totalidad. Ahora, entonces si no es un campo, es un campo muy heterogéneo, etcétera, muy respecto a otros campos. Pero sin embargo es el punto de partida de la filosofía, por supuesto, porque todos estamos en el mundo. Ahora, ¿cómo totalizarlo? Solo se puede totalizar a partir de un sujeto, claro, por supuesto. Para totalizar un campo hay que hacer su mapa. Pero ¿quién hace el mapa? El mapa no viene de dado de serie. El mapa lo tiene que hacer un cartógrafo. ¿Y quién es el cartógrafo del mundo? El ego, por supuesto. ¿Pero qué ego? Pues desde luego los egos particulares. Pero los egos particulares no pueden rotular el mundo, porque el mundo es una totalidad que desborda los egos particulares. Entonces, para totalizarlo es preciso un ego que sea... Todo esto es una abreviatura, por supuesto, libre que leerlo. El ego tiene que ser un ego que sea conmensurable con el propio mundo para poder totalizarlo. Y entonces, claro, ¿esto quién es? ¿Quién es el ego que es capaz de recorrer el mundo en sus límites, hasta sus mismos límites, hasta sus mismas murallas, las murallas de Hércules, por ejemplo? ¿Quién, roturándolo definitivamente y convirtiéndolo efectivamente en un todo? Pues el único ego, el único cartógrafo capaz de hacer esto no es un ego normal, no es un ego positivo, es un superego, un ego trascendental. Ahora, ¿cómo se llama este? ¿Cuál es el nombre de este ego trascendental? Pues en la mitología es Alá, o Dios, o Cristo, que se envía con el mundo a través de las representaciones del Cristo como el señor Pantocrator con el mapa del mundo en la mano, ¿verdad? En eso la historia del arte está así, en la historia del arte cristiano, la historia del arte musulmán no, porque no hay tal cosa como el arte musulmán, salvo el arte geométrico que dicen, aunque muchas veces, ya que hay una percepción muy justa de bueno, esta expresión arte geométrico musulmán es totalmente injustificada porque el arte cristiano es tan geométrico como el otro, ¿verdad? Como cuando se dice... Esta comida no tiene elementos, no es una comida, es una comida orgánica porque no tiene elementos químicos, coño, pues si no tiene elementos químicos de la otra dimensión, porque todo en el mundo tiene los elementos, todo se reduce a los elementos de la tabla periódica. Entonces, el ego el ego que sea capaz de actualizar el mundo en las religiones, en la mitología, es algo así como el ego ese, crístico, ¿verdad? Con el mapa del mundo en las manos. Ahora, ese es un nombre mitológico, por supuesto. El Cristo que dice ego sum vita veritas et via es por supuesto un ego mitológico, en el fondo es un ego teológico, pero en fin. Ahora bien, el ego trascendental verdaderamente con un nombre morfológico positivo político son los grandes imperios universales. Desde Alejandro, que justamente se declaró Zeus en el oasis de Sawa, en la apoteosis de Alejandro, hasta César, que también se declaró Zeus, hasta los grandes imperios de la Edad Moderna, sobre todo el Imperio Hispánico y luego el Imperio Soviético, por ejemplo, etc. Entonces, este sujeto que es capaz de conmensurar al mundo porque se identifica con él, porque los límites del sujeto son los límites del mundo, porque lo totaliza, ¿agota, sin embargo, la realidad? No la agota. En nuestro sistema no la agota, puesto que el mundo en sí mismo tampoco es una unidad de simplicidad, sino que está fragmentado desde dentro. No está contenido en sus propios límites de una manera exhaustiva, sino que está desde dentro internamente fragmentado porque unas partes del mundo son inconmensurables con otras. Hay tres géneros de materialidad ontológica que no se pueden reducir unos a otros. Claro, lo que la ontología de Bueno se ha llamado materialidad primogenética, segundogenética, tercerogenética, ¿no? Las estructuras matemáticas, lógicas, las sensaciones propioceptivas, nociceptivas, kinestésicas, kinestésicas, etc. Y luego, por otro lado, pues las texturas corpóreas. No son reducibles unas a otras. Son inconmensurables unas con otras, a pesar de que están internamente imbricadas, por supuesto, están internamente imbricadas. Y entonces, esto quiere decir que la conclusión de esto es que el mundo no es una totalidad autocontenida, sino que es una totalidad que contradictoria en el sentido que está compuesta por una pluralidad en desconexión, una pluralidad que no es una pluralidad continuista, sino una pluralidad discontinuista, es un discontinuo con materialidades totalmente heterogéneas unas con otras, y que sencillamente el mundo tal y como lo percibimos, los hombres y los animales,
es un mundo aspectabilis, es un mundo que está dado a la escala de nuestra percepción. Está dado a la escala de nuestra percepción puesto que si no fuese por los filtros organolépticos humanos y animales, por supuesto los cuerpos no existirían, ni tampoco existirían las estructuras matemáticas, algebraicas o topológicas. Si no fuera por los filtros perceptivos animales, no se podría hablar de rocas, en tanto que morfologías corpóreas, el problema del precámbrico que comentabais el otro día con Carlos Madrid. Y entonces, desde luego el mundo está desbordado por una realidad infinita, de la cual nosotros, en virtud de esos filtros perceptivos, recortamos de alguna manera. Y es el resultado de ese filtrado, de esos organoléptico, dado a la escala humana y animal, lo que supone una reivindicación, en cierto modo, del principio antropológico y zoológico. Yo creo que en ese sentido, el ego trascendental es una idea fundamental, puesto que si no hubiese ego trascendental no habría mundo. Y tampoco podríamos efectivamente regresar críticamente a la materia ontológica general. Bueno, pues de momento valga este montón de muestra para tomar otra vez apuntes. Hay algunas preguntas sobre física cuántica, el tema de lo continuo, discontinuo, el mapa de Royce, que eso viene en el libro, ¿no? Sí, sí, y claro. Tan interesante para estudiar, pero muy agradecido. Nada, hombre. Seguimos. ¡Douglas! ¿Qué tal, hombre? Estamos aquí para contestar. Lo que me estaba... Ahí todo, gracias, me estaba por... empezando a interesar. No, si queréis uniros, ¿eh? No, sí.